runas mágicas, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los escorpión? ¿Qué mensaje tenéis en este año que comienza? Vamos a ver. Escorpio. Y vamos a ver, pues sobre todo, este mensaje también de protección de la runa que os protegerá en el mismo momento que, digamos, preguntamos ya las runas. Bueno, se ha salido la runa de Dagat. Habrán grandes logros en este año que comienza para vosotros y vosotras, Escorpio. Dagat representa la luz del día, anuncia un camino luminoso después de un momento de tinieblas. Bueno, pues así comenzáis el año con las runas, Escorpio, sobre todo si os habéis sentido así también, con esos momentos que hayáis vivido de tinieblas, que quizás no sabíais qué salida o qué camino tomar, pues sobre todo vais a ver cómo todo, digamos, se va a ir despejando y vais a ir consiguiendo, pues, esos logros que queréis también en estos momentos, ya sea en lo sentimental, en el trabajo, en la familia, en las amistades. Aquí sobre todo os ha salido, pues, Junho también. Podéis llevar llevar el diamante también como protección para potenciar esa energía, digamos, porque vais a estar en un momento de buena racha, de suerte, de salud, de abundancia que va a llegar a vuestras vidas, de felicidad, porque os vais a sentir así, donde estáis sobre todo despertando a una mentalidad más abierta también. Y estáis en un momento de emprender cosas nuevas en vuestras vidas. Digamos que vais a intentar hacer todos esos cambios que os propongáis. De ahí, pues, esos grandes logros. También habla de personas en vuestras vidas. También del signo de Aries, de Leo, de Sagitario, que forman, pues, digamos, quizás una parte importante de vuestras vidas. Estamos hablando de lo que es donde vais a sentir la satisfacción de lo realizado también, del éxito también, por eso pone aquí esos grandes logros también. Vais a tomar acción en todo aquello que os propongáis, digamos. Bueno, aquí sobre todo, si habéis formulado alguna pregunta a alguno de vosotros, bueno, os ha salido la runa de Odín. Estáis a la espera. Tiempos de espera. Sabéis que a veces yo digo que la runa de Odín es cuando tenéis una duda o cuando queréis saber algo ya, qué hacer o qué camino tomar o qué decisiones tomar. Digamos que estáis en un momento de espera, pero sobre todo en lo sentimental. Aquí habla algo, que estáis en espera en lo sentimental. Bueno, debéis de esperar 2 o 3 días para ver si el poder cósmico y lo que es el universo interceden para una conclusión rápida sobre vuestro destino. Digamos que lo sentimental, hay algo que os preocupa o alguna relación que queréis comenzar, o hasta incluso en la relación de pareja que tenéis algunas dudas. Y digamos que 2 o 3 días, sobre todo, tiempo de espera, sobre todo, pues, para saber quizás qué decisión tomar o qué hacer. Y puede ser aquí, pues, que tengáis estas personas del signo de Aries, Leo, Sagitario, lo que es en lo sentimental también a la hora de elegir también el qué decisión tomar, digamos. Bueno, la runa que tenéis de protección que os acompañará, Agalaz. Estás en uno de tus mejores momentos, posees un gran poder interior, el cual te llevará a nuevos caminos y experiencias místicas, protección divina. Bueno, pues la runa de protección que os acompañará,
a Galad. Estáis en uno de vuestros mejores momentos, así habéis comenzado el año. Poseéis sobre todo un gran poder interior, esa energía renovada. Y eso va a llevar también a nuevos caminos, nuevos comienzos, digamos, experiencias también místicas que quizás vais a vivir muchos y muchas de vosotras. Tenéis esa protección divina, sobre todo en estos momentos. Y así habéis comenzado sobre todo el año con mis runas mágicas. Gracias.